¿Cómo están, amigos, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Mujeres Tejiendo Valor. Pues ya las extrañaba. Sí. A Rocío ya tenía rato que no venía, ¿verdad? Desde el año pasado. Nos hacía el feo. Ya mucho tiempo, no, ¿verdad? Qué bueno que estás con nosotros, Rocío. Un gustazo, un gustazo. Anita, ¿y tú? Yo ya de regreso. Ya de regreso de las Alemanias. Ya de regreso de Europa. Con muchas ganas y con doble ganas. Pila. Doble pila, ya pila recargada. Exacto. Eso, está perfecto. Pues, con temas interesantes para todas y para todos, ¿de qué vamos a hablar hoy, Anita? Hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional, cómo manejar nuestras emociones de manera positiva, de manera inteligente. Y para eso hoy nos acompaña la psicóloga María del Rocío Limón, maestra en hipnosis y transgeneracional, especialista en inteligencia emocional. Bienvenida, Rocío. Ay, y gracias por aceptar nuestra invitación. Ya un gustazo, ya me hacía falta. Sí. Y además una terapeuta muy conocida en Sí. Puebla. Muchas gracias. ¿Tienes participación en TV3? En TV3 y en otra que no me acuerdo cómo se llama. Ok, pero tienes pacientes, me comentabas, de otros países, ¿verdad? Sí, en Alemania, en Estados Unidos. ¿Y esas conexiones son a través de Zoom? Normalmente son por WhatsApp, muy buena recepción. Oye, qué bien. Oye, pues todo el mundo habla de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, de verdad, o sea, en las empresas, en el gobierno, con los amigos, con las amigas. En las escuelas. Y a veces no todos conocemos qué es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Mira, es un entrenamiento desde mi punto de vista, que a partir de 1994, Daniel Goleman, muy inteligente, el psicólogo de Estados Unidos, él analiza las inteligencias múltiples de Gardner, de las que ya se había hablado, físico-matemático, es más inteligente que un deportista o un artista, lo que pasa es que cada uno desarrolla inteligencias diferentes en las que se tienen habilidades. Puedes desarrollar una, dos, tres. Y hay dos específicamente que le interesaron a Daniel Goleman, que fue la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. ¿Qué quiere decir eso? La inteligencia intrapersonal, encontramos personas que son muy analíticas, no son muy sociables o no se relacionan con más facilidad. Sin embargo, observan, hay mucho autoconocimiento, mucho crecimiento interno. ¿Control? Y las, también la inteligencia interpersonal. Los que son calladitos. Nada más los que, lo único que... Muy sociables. Son más introvertidos. Introvertidos. Que introvertido no tiene que ver nada con que son inseguros, tímidos, nada que ver. Es lo que creemos todos, ¿no? Cuando eres introvertido, es miedoso, ¿no? No quiere hablar porque se vaya a equivocar, le da pena. Y tú platicas con una persona introvertida y todo lo que habla es pura sabiduría, porque tiene justamente eso, esa inteligencia desarrollada. Y la inteligencia interpersonal es la inteligencia que me ayuda para relacionarme. Ahí encontramos a la gente que tiene este tipo de inteligencia, que les es muy fácil relacionarse con los demás. Los sociables. Los sociables, sociales. Extrovertidos, los alma de la fiesta. Entonces, es una inteligencia que desarrollaron, y a partir de esas dos inteligencias, Gardner hace inteligencia emocional. Que inteligencia emocional es la capacidad de percibir, autorregular mis estados anímicos. ¿Sí? Es cómo manejo mis emociones, cómo las conozco, cómo las cuestiono para poder autorregularlas. No es ahogar las emociones. Eso es algo que yo les aclaro mucho. Porque dicen, se habla mucho de, no es que me tengo que controlar, aguantar y sinónimos. Y es más bien regular y gestionar. Entonces eso de no digo nada para no ocasionar más conflicto o que no pase a mayores, eso no está bien. No, y justamente la inteligencia emocional también va de la mano con el ser asertivos. Que el ser asertivo es, lo más sencillo de explicar, no es dicotómico, no es pasivo, que es lo que tú dices, que son los evitadores de problemas. Evitadores de problemas, pero eso tampoco es bueno. Tampoco, para nada. Y no es agresivo. Entonces la inteligencia emocional y la asertividad es cómo me voy a manejar con los demás sin lastimar al otro y después sentirme culpable.
Y también sin que me lastimen a mí. Exactamente. Entonces, este entrenamiento ha tenido mucho auge en muchos países, sobre todo en las escuelas, que ahora están implementando. Hay unos ejercicios maravillosos que hacen, por ejemplo, con los niños para trabajar su focalización, su concentración. ¿En todas las escuelas o nada más en las privadas? No, en algunas. No es como una... Y no es una regla que nada más hacen los ricos, no. Ajá. Un sistema de educación que implementan eso. Exactamente. Uno como papás también es un entrenamiento a los papás, cómo a enseñarles a nuestros hijos a manejar sus emociones. ¿Qué pasa en una familia que no saben expresarlas? Por ejemplo, los clichés, las creencias que los hombres no lloran. Ajá. Entonces, el hombre no va a enseñar a su hijo varón a llorar. O la mamá a su hijo varón a poder expresar su emoción de tristeza por medio del llanto. Eso es represión, ¿no? Reprimes tu sentimiento, nada más. Exacto. ¿Y es tan sano? ¿Eh? ¿Y es tan sano llorar, no importa que seas hombre o mujer? La técnica mejor para canalizar emociones es el llanto. ¿Ah, sí? ¿No es la risa? Cuando vemos las emociones... Ok. Vamos a ir viendo... Estoy adelantando. Te estás adelantando, por favor, licenciada. Respete su Cada turno. Cada uno tiene su propio vehículo. Ok, está okay. Bien. Sí, aquí lo que tú decías de si llorar es bueno, es una forma de sanar. Que ahí vamos a ir viendo algunas técnicas, porque dicen, ay, qué padre se escucha inteligencia emocional, ¿no? Suena facilísimo, pero acá lo importante es trabajarla, ponerla en práctica. Y si yo aprendo a conocer mis emociones, que vamos a ir viendo los pasos para llegar a la inteligencia emocional. Y que aquí vamos a dividir la intrapersonal y la interpersonal. Yo les digo que son las batallas privadas y las batallas públicas. Para más específico. Y también un ejemplo es cuando, por ejemplo, hablas en público, ¿no? Bueno, ahorita con lo que está diciendo nuestra especialista, hay algunas personas que se les facilita hablar en público, ¿no? Los que tienen pavor. Ajá. Pavor y otros hablar que, en público. Ajá. Sudan, el corazón, el estómago, ¿no? O sea, como que todos somos distintos, expresamos nuestro sentimiento de manera diferente, ¿no? Así es, pero recuerda que todo tiene que ver el cómo nos van educando. O sea, si a mí me educan de cuando estoy enojada, a saber, puedo enfadarme, puedo estar molesto, pero si me voy a enojar, es porque voy a accionar a algo positivo. Eso es justamente la inteligencia emocional. Tengo derecho a enojarme. Y aquí vamos a diferenciar lo que es estar molesto, enfadado y enojado. ¿Es diferente? Ah, por supuesto. El enojo es una emoción. Sí, y las emociones se mueven. Cambian. Un estar molesto, estar enfadada, es un estado pasajero. De, ay, hace mucho calor, estoy enfadada. Sí, estoy enfadada, el tráfico y demás, ¿no? Pero si yo estoy enojado porque el tráfico, porque hace mucho calor, entonces ahí tengo que pararme y ver qué es lo que está pasando. ¿Y estar enojado? Y estar enojado es esta acción tiene que ver conmigo. Me está moviendo algo, no resuelto. ¿Es eso con lo que te choca, te checa? Podría ser, no, yo fíjate que ese dicho, lo que te choca, te checa, yo lo aplicaría en algunos casos. No siempre. A veces la inteligencia emocional para eso te ayuda. Esto que me molesta a esta persona, yo no lo tengo reflejado, no es mi sombra, no me choca ni me checa. Pero tengo que aprender a ser tolerante, porque ahí dentro de estos pasos de inteligencia está la empatía. Y dentro de la empatía está la bondad. Fíjate nada más. Se va a otras lo emociones. Profundo, ¿no? Sí. Oye, y entonces, ¿cuáles son las emociones primarias y cuál es la parte positiva y negativa de cada una de estas emociones? Entramos a algo bien interesante, que es la parte de las que más me gusta. Las emociones, tenemos 100 emociones. ¿100? 100 emociones. ¿No son más conocía 3? Y son 5 primarias. Ajá. De ahí se derivan 10 de cada una.
¿Sale? O sea, de una se derivan 10. No, 20, perdón. Ajá, sí, 20, pues no sé, 50. Sí, acá tengo a la contadora, por favor. No me puedo equivocar. Ajá, entonces, vamos a empezar con el amor. ¿Qué efecto positivo tiene el amor? Pues como que siempre estás de buenas, ¿no? Como con buen ánimo, sí. Ves las cosas más bonitas. Hasta sana el amor. Sí. Sana. Ajá. Está físicamente. Ajá. Físicamente te ves bien. Sí. Te motiva. Claro. Te hace hacer cosas con entusiasmo, uh-huh. ¿no? Eso hace el amor positivo. Uh-huh. La contraparte, el amor negativo. Vamos a ver esas cinco emociones. Las cinco partes negativas ya es patología. Uh-huh. ¿Cuál sería la parte negativa del amor? La celotipia. ¿Qué entra dentro de la celotipia? La depresión. ¿No? El coraje, la envidia. La obsesión. La obsesión. ¿Y sabes qué significa coloquialmente la obsesión? Quiero que me quieras aunque no me quieras. Uh-huh. Entonces, cuando el amor se va a la parte negativa, esa emoción se convierte en una patología. Obsesión, celotipia. Recuerden que la celotipia son los celos enfermos. Sí, claro. Uh-huh. O sea, no tienen ya fundamento. Ya son irracionales, uh-huh. ¿Sale? Te encelas hasta de tu propia sombra, ¿no? O sea, mucha gente... ¿A quién viste? ¿Por qué volteas? Hasta de tus hermanos y tus... Ajá, te encelan de hasta del familia. Gato, vaya, porque pasó, se encelan del gato. Y se encelan te vio bonito el gato. Ándale. Se encelan incluso de lo que no existe. Uh-huh. Imagínate que tú vas a un restaurante con tu celo típico. Ay, ¿no? Qué horror. ¿Sale? Entonces, ya me pasó. Pasa, si estás enfrente, te toca justamente enfrente a un hombre, cualquiera solo. Él ya está pensando que tú por eso querías venir a este restaurante, que seguramente ahí se quedaron de ver. Imagínate, sí, claro. Te paras al baño y casualmente se para. Sí, ¿no? Y ya está. ¿Sale? No, ya te hicieron, no, ya andabas con él y con él. Y otra, ahorita una historia de que Vargas Dulce se queda corta, vaya. Qué horror. Exacto. Uh-huh. Y también una pregunta que nos hacen muy frecuentes es que si el amor duele. El amor no duele, no. O no debe doler. No debería doler. ¿Por no qué debe. Duele el amor? Por ese tipo de cosas, ¿no? Porque lastiman, por las uh-huh. acciones lastima, pero realmente el amor no debe doler. No debería doler. Nos confundimos, porque recuerden que tenemos muchos clichés, ¿no? ¿Y qué es un cliché? Clichés son cosas que decimos, acciones, estereotipos, uh-huh. pero uh-huh. como que ya están muy... como dichos, muy... Ajá, muy estigmatizados. Entiendo, ajá. Okay. ¿Dale? Uh-huh. No tienen explicación, pero pues ya. Ajá, ok. ¿Sale? Entonces dicen, el amor como tal, como emoción, manejada con inteligencia emocional, no duele. Uh-uh. Lo que duele es el desamor. Yo siempre les hago la analogía del amor como si fuera un aparato de radio. Uh-huh. Si tú tienes la melodía a un volumen adecuado, es agradable. Uh-huh. Disfrutas, bailas, cantas, estás en sintonía. ¿Qué pasa cuando le subes el volumen? No, pues se distorsiona. Obsesión. O lastima. ¿Qué pasa si le bajas el volumen? No, lo escuchas. Desamor. Esos dos, alta y baja, es cuando duele el amor. Y algo importante, ¿cuál es la etimología del amor? A, sin, mor, forma. No tiene forma. Nosotros le damos la forma la que forma, queramos. Sí. Ese es el amor como emoción. Porque si me sigo ahí, me acabo el programa hablando del amor. Bueno, hay que hacer otro programa. Del amor. Sería bueno como título, ¿el amor duele? Sí. El amor duele. Bueno, la segunda emoción es la alegría. Uh-huh. ¿Cuál es la parte positiva? La salud, la felicidad, la euforia. Cancele esa palabra. No. ¿Cuál es? Parecido al amor, ¿no? Ajá. Nos hace estar contentos, bien. Motivados, uh-huh. y demás, ¿no? Emocionados. La parte negativa es euforia. Ah, ok. ¿Sale? Tú en un estado de euforia, te matas. ¿Qué pasa cuando yo estoy en el antro con los cuates? Estábamos en esos tiempos. Cuando éramos. Ajá, y estás tan eufórica, ya sea movida por las copitas, por el ambiente,
Y uno de tus amigos te dice, vámonos a Veracruz. Todos así borrachos. ¡Vamos! Y aparte tiene un carro que corre, wow. Ese estado de euforia te hace que te mates. Por eso es tan peligrosa la alegría cuando no es autorregulada, cuando no es gestionada. Okay. Entonces podemos decir que el amor y la alegría tienen lo, nada más lo bonito, ¿no? Pues los excesos son malos. Todo en exceso es malo. Por eso es tiene que estar autorregulado. Ahora nos vamos con el enojo del que estábamos hablando. ¿Cómo sería el enojo? Ahora me voy al revés. ¿Cómo sería el enojo negativo? ¿En qué se convertiría si es una patología? Pues que quieres hacerle daño a la persona o a las personas, ¿no? O a lo que sea. En odio, para, ¿no? Ajá, para desquitarte de, ¿no? De lo que en ira, ¿no? En ira. La gente iracunda, lo que hablábamos de cuando estás en un estado iracundo, porque la ira es ciega. O sea, matas y después no quería hacerlo. ¿Qué hice? Ajá. ¿Por qué? Porque de ese va a derivar otra pregunta o otro tema que vamos a tocar. Cuando pasa ese estado de ira, ¿sale? ¿Cómo sería el enojo positivo? Cuando hace que te actives, o sea, cuando dices, me enojo, tú dices que no puedo, verás que puedo y lo hago, ¿no? O algo me duele y... O sea, lo conviertes en positivo. Lo conviertes en algo como para avanzar, como para impulsar. Como reto. Como reto, ajá. Bueno, porque eres una mujer de retos. Bueno, yo soy una mujer de retos, sí. Mucho de retos. Yo también soy una mujer de retos. A mí dime que no puedo y puedo. ¿Verdad? Sí, claro. O sea, me hace si no lo hago, poder. Ana, sí, claro. de que puedo, ¿no? Puedo. ¿Cómo no? El enojo positivo nos lleva a algo más todavía. Nos lleva a poner límites. Yo siempre hago este comentario. Alguien debió haber estado muy enojado para haber hecho los derechos humanos. ¿Sale? Y los derechos asertivos. O sea, a eso te lleva el enojo positivo. A poner un límite, a decir hasta aquí. O sea, no estoy molesto, no estoy enfadado, estoy enojado. Porque cada vez que nos vemos llegas tarde. Y estás jugando con mi tiempo. Te voy a decir que a partir de ahora, si no llegas a tiempo, me voy. Es un límite. ¿Sale? ¿Y qué pasó? Tuve que haber estado enojada. No enfadada ni molesta. Pero te dio una acción positiva, ¿no? Por eso tiene esa parte positiva. Poner límites. ¿Qué tan complicado, y no sé si ustedes lo vean, yo lo veo mucho en terapia, lo que es aprender a poner límites? Y a veces aprendemos a poner límites a través del enojo. Para eso nos sirve. ¿Sale? Pues estamos aguantando. Estoy en una situación así. Ay, no, digo, hasta ya. No, con los hijos, sí. ¿No? A veces tienes que poner límites y con la gente que amas. Con gente que no, pero normalmente los hijos, que es difícil. Sobre todo porque el poner límites implica a veces... Un bien para él. Sí, pero a veces te duele el hecho que dices, estás castigado y no... Que a veces el castigo es un límite, decir, te pasaste, ya no más. Y a veces te duele más a ti como padre que a los propios hijos, ¿no? Como padres pones castigos. Claro. ¿No? Como padres si eres con límites, dame cómo vuelas, soy un desastre para los límites. Y los abuelitos se los ¿qué? Hacen desastre para mi mamá está igual. Ajá. Entonces, a eso tenemos el enojo positivo. Ahora nos vamos al miedo. Otra emoción primaria. ¿Cuál sería el miedo negativo? Es más fácil de identificar. ¿Cuando te paraliza? Cuando te paraliza. Cuando no haces cosas y te afecta. Te frustras. Te frustra. Dámonos algo más cañón. El miedo, cuando no es autorregulado, se va a ansiedad. Okay, y la ansiedad ya es otra patología. ¿Cómo sería el miedo positivo? Intentarlo. ¿Qué hace? O sea, te da pues miedo. Te impulsa a hacer cosas también por miedo. Despegas. Te hace que estés alerta. ¿Ya te pasó algo? ¿Te causó miedo? Entonces ya. Estás alerta. Imagínate que en ese momento les diga, afuera está un león. Y no les digo que esté el domador. Y oyen que se abre la puerta.
que va a pasar cada vez, es broma, ¿eh? No es cierto. No te preocupes, Gina. Es broma. ¿Qué va a pasar, qué va a pasar cuando vengan y escuchen el mismo ruido? ¿Cómo van a estar? Ay, va a estar el león, ¿no? No van a estar alerta. Ajá, no, nos salimos, o buscamos algo para defendernos. O sea, te pone alerta. Sí. Ese es el miedo positivo. Okay. Por eso es tan valioso cuando entendemos las emociones desde ese punto de vista. Y nos vamos con el último, que es la tristeza. ¿Cuál es la parte negativa de la tristeza? La depresión. La depresión. Cuando hay episodios profundos de tristeza, va condicionando, va provocando ya un problema bioquímico. Recuerden que cuando las emociones no lloran, lloran los órganos. Entonces, esto me lleva ya a una enfermedad. No estoy diciendo que solamente la gente que ha estado triste tiene depresión, porque también está la depresión, una es la endógena y otra es la exógena. ¿Sale? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La exógena es bioquímica. Uh-huh. Ya está fallando mi neurotransmisión, ya no estoy... El cerebro. Serotonina, uh-huh, que es la que maneja. Uh-huh. Ya es físico. Y la exógena, ¿no?, es un evento, uh-huh, fortuito. Uh-huh. Un tiempo constante de tristeza. ¿Y cuál es la tristeza positiva? Ah, está bien bonita. Muy bien. Hay un proverbio. Que hacen unos poemas preciosos. Y les juro que todos nos vamos a identificar con la tristeza positiva. Hay un proverbio que me encanta. Dice, deja que las aves de la tristeza pasen por tu casa. Nunca permitas que aniden en ella. La tristeza positiva es la que te hace tener procesos introspectivos. ¿Sabes qué te dice la tristeza positiva? Lo que estás haciendo en este momento lo estás haciendo mal. ¿A qué me lleva? Analizar. Yo escucho mucha gente, me dice, es que cuando estoy triste me pongo a escribir, me pongo a analizar, me pongo a ver mi vida, a lo mejor estoy llorando, pero al segundo día ya hay un cambio. Eso es lo bonito de la tristeza. La transformación. La transformación. Ay, qué padre, nunca había escuchado eso. Tristeza positiva. Sí, por supuesto. Acá lo importante... Por eso esto es importante, cuando veamos los pasos que nos van a llevar a la inteligencia emocional, vamos a ir identificando, por ejemplo, el enojo. ¿Cómo sé que empiezo a enojarme? Bueno, a mí me da calor. ¿Calor? Uh-huh. A mí el estómago se me empieza a poner duro, uh-huh, así. También a mí. Listo, okay. Así. ¿Qué, un vacío. ¿Qué las sigue? Manos así. Uh-huh. ¿Qué como sigue? El hombre verde. Como Hulk, ¿no? Como Hulk, así. ¡Ay! Y dices groserías. Entonces se dan cuenta que sí sabemos cuando nos estamos empezando a enojar. Sí. El problema cuando no manejamos la autorregulación es que dejo que reviente. Ahí es cuando hay técnicas para manejar y gestionar ese enojo. Entonces ya empieza este hombre verdecito, ya empieza a apoderarse de mi cuerpo. Imagínate. Y que no se apodere de mi psique, sino ya va en lento. Imagínate una niña. La invitan a una fiesta y después la desinvitan. Entonces la niña está enfadada, está enojada, está triste, ¿no? Y más si va a ir el niñito que le gusta. Que le gusta. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a acompañar a esa niña? No te invita, tienes derecho a estar enfadada. Porque estabas ilusionada en ir a esa fiesta. Ya te habías comprado tu vestidito. Ya arreglado. ¿Y qué te parece con el vestidito que te compraste? Uh-huh. Podemos ir otro día a otro lugar. Uh-huh. Entonces, haces empatía de que tiene derecho a estar, uh-huh, enfadada. De que entiendes triste su emoción. Ajá. Uh-huh. Sin embargo, es acompañar a que aprenda a lidiar con algo que nos cuesta mucho trabajo a todo el ser humano, que es la frustración. Uh-huh. Y reconocer. Y algo bien importante. Ya cuando veamos los pasos, uh-huh, vamos a ir viendo. Y hasta habrá cosas que nos den risa. Uh-huh. Cuando decimos, es que amanecí triste. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ajá. Porque está nublado. Estoy enojada. ¿Por qué? No dormí. Me paré con el pie izquierdo. Sí. Alguien en una situación... Me comentó, lo digo con mucho respeto a esa persona, porque igual ni me está escuchando. Me dice, que ya sabes quién es. Me dice, ¿ya te diste cuenta que el día amaneció triste? Y yo le pongo unos toquitos que,
¿cómo tiene emociones el día? O sea, ¿cómo, no? Y le puse, ¿cómo? Y así por las expresiones me dice, ay, ya sé que eres bien irónica. Yo, el día nubloso me pone triste. Ah, ya, ya, ok, ok. Ya, bueno, te pone triste más, ¿no? Estar triste. Oye, Rocío, ¿no? ¿Y estas emociones en qué parte del cerebro se desarrollan? Nada, sí. Ay, es que ese airecito luego por eso no dicen, ¿por qué te vuela el pelo? ¿Verdad? Luego, sí, ¿verdad? Sí, pero sí, tenemos acá hace un mucho ventilador calor. Que hace mucho calor sí. En la cabina. Mira, tenemos, hay personas que dicen, tenemos tres cerebros, no, ¿cómo tres cerebros, no? Hay uh-huh. tres capas del cerebro, uh-huh. ¿sí? La más antigua, ajá, la más es que sí he escuchado personas sí. que así dicen, la más antigua es la reptiliana, uh-huh. ¿sí? Esa fue la primera que se descubrió, es la que maneja los instintos, por eso es que era la caza y uh-huh. fue evolucionando, que en algunos no evolucionó tanto, uh-huh. porque la gente que es territorial con su pareja, pues eso es un instinto, uh-huh. ¿ok? Entonces ¿es evoluciona. Es un instinto animal de conservación. Ya lo cazó y es mi presa y este ya, es mío. Algo así. Ajá. La segunda capa es la capa límbica. Uh-huh. Justamente en el sistema límbico están las emociones. Uh-huh. Y hay una tipo almendra, el tamaño de una almendra, uh-huh. ajá, que se llama la amígdala, uh-huh. no la que tenemos acá. Uh-huh. ¿Sale? Uh-huh. Y dicen, está en medio de las orejas. Uh-huh. Está por acá, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa parte, en el sistema límbico o la amígdala, ahí es donde están las emociones. El hipotálamo, el hipocampo, y cada uno cumple una función. Ahí está el sexo, uh-huh. el placer. Entonces, cuando tenemos una... En la tercera capa, es la capa frontal. Que por eso tenemos la expresión de estoy pensando. Entonces, cuando... Justamente nos enojamos, no nos autorregulamos, la concentración de oxigenación está en el sistema límbico. Trato de explicarlo lo más sencillo. Sí, sí, por favor. En el sistema límbico y lo que provoca es como un choque emocional. Explota. Exacto. Y no llega ese, por milésima de segundo, uh-huh. esa oxigenación al hemisferio pensante, porque el hemisferio pensante te diría, espérate, detente, no lo digas, no lo hagas. Aguanta. Uh-huh. ¿Sale? Okay. Muy bien, pues ya nos llegó la media bien rápido. Nos vamos con los saludos y las okay. preguntas. Okay. Yolanda Elizabeth Contreras Rascón nos manda saludos. Ángel Olea Rivera lo está viendo. Saludos, Angelito. Noemí Alejandra Moreno Cuellar. Buenas noches, mujeres hermosas. Gracias, hermosa. Emi Rodríguez Nieto, hola, saludos, ya estoy aquí. Saludos, Emi. Claudia Valdés Tapia, buenas tardes, saludos, mi Clau. Blanca Alba Gallardo, hola, buenas tardes, es un gusto volverlas a ver. Un abrazo, doctora. Freddy Sarmiento lo está viendo, saludos, Freddy. Psicoius, Carlos González Alonso, la maestra Rocío Limón es el máximo en psicoterapia. Gracias. Todo un universo de conocimiento y experiencia. Gracias, Carlos. Saludos. Laila Mina lo está viendo, nos manda saludos. Ani Limón lo está viendo, nos dice felicidades. Saludos, doctora. Klaus Daniel, es un gran gusto escucharlas de nuevo. Gracias, Klaus. Gracias. Ani Limón, totalmente de acuerdo. Lo que duele y mucho es el desamor. Así es, la doctora Guadalupe Solís lo está viendo, Héctor Lau lo está viendo, saludos, Momeca lo está viendo, nos manda saludos a las tres, muy buen tema. Esperanza Valdés, hola, buenas noches a todos. Esperanza Valdés, excelente tema. Jan Mon lo está viendo, Gloria García, excelente, de nuevo con temas de suma importancia, saludos a todas, muchas gracias, Lo. Gracias. Freddy Sarmiento, saludos. Mi admiración siempre haciendo y hablando de temas interesantes, gracias, mi Freddy. Carlos González Alonso, saludos, maestra Ana, qué gusto verla, saludos, maestra Rocío, siempre será un privilegio aprender de usted. Julie Gallardo Márquez lo está viendo, Gloria García, entre el enojo positivo,
el miedo positivo y la tristeza positiva, mujeres con autoestima arriba. Gracias. Muy bien, Glo. Está buena para las calaveritas. Sí, esto me gustó. Claro. Verónica Ramírez lo está viendo. Excelente tema, como siempre. Gracias por darnos la enseñanza. Felicidades, bellas todas. Gracias, amiga. Marcelina Sarabia lo está viendo. Lili Díaz lo está viendo. Saludos, Richie Castillo. Yo siempre digo que hasta en las cosas malas hay cosas buenas, solo hay que buscar el lado positivo. Saludos a las tres, les mando un abrazo. Gracias, Richie. Gracias, Richie. Gracias. Julie Gallardo, tema muy interesante, felicito a las tres. Emi Rodríguez Nieto, lindo tema, felicidades, un abrazo a las tres, muchas gracias. Gracias. Esperanza Valdés, gracias por darnos este tipo de tema, es excelente, felicidades. Samuel Tecangüey Izquierdo, fuerte abrazo. Y Beatriz Rúa Herrera, gracias por compartir tanto conocimiento. Muchas gracias a todos. Muchos, muchos mensajes, ¿eh? Qué bueno, qué gusto que nos muchos halagos para la invitada. Y si, si les gusta, pónganle manita arriba. Y compartan, por favor. Que compartan estos temas. Y que compartan estos temas. Que compartan. Anita, ¿cuál? ¿En qué? Bueno, es que ¿qué es el secuestro emocional? Perfecto. Les explicaba. Y se escucha raro, ¿no? Secuestro emocional. No, y les voy a contar un caso que escribió Daniel Goleman en su libro. Y para explicar claramente lo que es un secuestro emocional. Cuando hablábamos que llega una emoción, enojo, miedo, cualquiera, se queda en el sistema límbico, en la amígdala. Ahí se estaciona. No hay lo suficiente oxigenación, no llega a la parte pensante. Entonces, no veo, después del evento, la situación, no escucho, ya todo... Me quedo congelada, es como la palabra. Los bonitos, lo veo, lo oigo. Me quedo congelada en esa vivencia, experiencia o situación. Ahora, ¿cómo lo ejemplifico? Decía Daniel Goleman que sale una pareja a celebrar su aniversario y dejan a su hija de 7 años con los vecinos. Se van a celebrar, regresan y la niña se pone de acuerdo con la vecina para hacerle adornos a sus papás y demás. Y los papás llegan antes de tiempo, entonces entra el papá y la mamá a casa y oyen ruidos. Automáticamente el señor dice, están robando. Se mete a su despacho, saca un arma, la señora disfrutando, ay qué bonito está, y la niña se esconde en el closet de su recámara. El señor se quedó con el ruido. Están robando, ¿y dónde se escuchó el ruido? Abre la puerta del closet y le da un disparo. ¡Ay, Dios! Está terrible, es un caso terrible. ¿Qué pasó ahí? El señor se congeló. Y lo que le preguntaban, ¿pero qué no viste? Los letreros, adornos. Los adornos, ¿no viste a la vecina? Nada. Ese es un secuestro. Se cegó. Sí. ¿Cuántas veces nos pasa en asaltos? Sí. En situaciones de alto riesgo, que nos quedamos congelados. Y decimos, pero, o sea, ¿cómo es esto? O a veces cuando te pasas la carretera, nos ha pasado muchos trailer, y viene un tráiler, un carro, y te quedas congelado y te quedas en medio, ni te vas para adelante, ni sí, y te quedas no así, dice, ¿no? Muévete, y te quedas ahí. Esto pasa mucho, si se queda congelado el cuerpo, cuando las mujeres que son abusadas sexualmente, sobre todo por ejemplo en la calle, y dicen es que quería yo gritar y no salía, no podía. O sea, se cerró mi garganta, y es justamente porque hay un secuestro emocional terrible. Ay, qué difícil. Por eso es Ay, importante tan difícil. Sí, por eso es importante saber reconocer en esos momentos y aprender de muchas técnicas para poder enfrentarlos. Sí, claro. ¿Y cuál podría ser una técnica que podamos hacer cuando estamos muertos de miedo, por ejemplo, cuando el corazón te empieza a tratar y empiezas a sudar? ¿Qué técnica pudiésemos aplicar ahí? Mira, para yo regularlo. La que más, hay muchos entrenamientos, está aprender a meditar, mindfulness, muchísimas técnicas que ahora te ayudan a lograr ese equilibrio, ¿no? Que llegado el momento, sepas tú cómo manejarlo. Yo lo que más les recomiendo son las respiraciones. Yo entreno a mis pacientes para ansiedad, para autorregular el enojo. Y hay respiraciones, no es cualquier respiración. ¿Sí se acuerdan del comercial de cuenta hasta 10? Justamente 10
10 segundos es lo que tarda en autorregular, en que esa oxigenación que está centrada en la parte límbica vaya al hemisferio pensante. Y entonces diga detente. No sé, siento si era verdad eso de que detente. Hay hay respiraciones que, por ejemplo, la 444. Ajá. Inhalas en cuatro tiempos, sostienes en cuatro tiempos y sueltas en cuatro tiempos. Okay. Esa es como la introducción. Lo ideal es llegar a 10 tiempos. A 10. 10, 10, 10. Okay. Está la respiración 911. Ay, Dios, ¿esa cuál es? Emergencia. Sí, por eso tiene ese nombre. Uh-huh. Inhalas en 9 tiempos y sueltas en 11 tiempos. Órale. Entonces, son dos como... Para autorregular el enojo, imagina que estás enojada, estás a punto de perder el control. Ya sentiste cómo tienes la sangre caliente, ya sentiste el estómago y cómo te estás... Y las manos que empiezan... Y empieza a respirar. A veces yo les digo, dame unos minutos. Te vas, haces con 10 respiraciones, ya regresa ya tu parte pensante. Si vas a poner un límite, vas a ser a lo mejor rudo y vas a poner el límite. Y vas a estar seguro que lo que hiciste fue lo que era necesario. No que me arrepiento después, ¿no? Y hay gente que contesta en automático. Le dices algo, están enojados y te contestan. Apenas estás terminando así la palabra y ya te están contestando. O sea, ni un segundo vayas en que te contesten. ¿Qué pasa? Porque son reactivos. Que ahí entramos a otro punto importante. Hay gente que es reactiva. O sea, hasta dicen, tú dime rana y yo brinco. Ajá, tú dime rana y yo salto. Ajá. Que automáticamente, ante el primer evento, van a contestar lo primero. Y después dicen, es que si mejor hubiera dicho esto. Entonces, sí hay técnicas. No lo analizas, ¿no? Cuando exacto. Eres reactivo. Exacto. Oye, ¿y qué pasa con esas personas que hacen cosas, no sé, malas, ¿no? Por la ira, por el enojo, y que después dicen, ¿pero qué hice? ¿Cómo lo pude hacer? Como que no se acuerdan, como que no estaban conscientes. ¿Ahí qué pasa? O dicen, a veces llegan a insultar o decir cosas hirientes, que después dicen, ¿tú me dijiste yo? Ajá. No, es que no te pude haber dicho eso. Claro que lo dije. No, o sea, ni siquiera se escucharon. ¿Vale? Porque estaba en un estado iracundo. Recuerda que el estado iracundo es ciego. Por ejemplo, el perfil... Pero no está en un secuestro emocional. No. Por ejemplo, un agresor en violencia doméstica, una de las características que tiene es iracundo. O sea, pierde el control muy fácilmente. O sea, primero te pego y después te pregunto dónde fuiste. Y luego averiguo. Como decían en mi pueblo, primero pego y luego averiguo. Exacto. ¿No? Esa es la gente reactiva. O sea, imagínate, llega Ana y te da un golpe, un puñetazo en el brazo. Si tú eres reactiva, se lo vas a regresar. ¿Ves? ¿Qué es lo que hacemos? Que es como de resorte, ¿no? Entonces, si es una persona autorregulada, ¿a qué tu golpe? ¿Por qué tu golpe? Ay, es que así me llevo, primera y última vez. Es la primera y la última vez que me hace un golpe. La segunda no sé. Límite. ¿Sale? Ok. ¿Nos vamos a los pasos? Ok. Sí. Porque casi son 5 pasos. A ver. Voy a tratar de ser lo más breve. Sí. ¿Sale? El primero, no menos más importante, es el autoconocimiento de mis emociones. O sea, tengo que conocer, reconocer cuándo y por qué tengo esta emoción. Okay. O sea, ¿por qué me desperté y estoy de mal humor? Estoy enojada. Ok, primero reconozco, sí estoy enojada. Ya me dijeron 3 personas que estoy contestando mal. A ver, ¿por qué estoy enojada? Ah, es que tuve pesadillas. Ah, es que en mi sueño soñé que mi esposo me era infiel, ¿no? Te lo juro. A veces son cosas tan risorias. Pero suceden. Entonces ya lo reconozco. Entonces lo cuestiono. Es un sueño. No es real. A ver, pero ¿por qué te enoja tanto haber tenido ese sueño?
¿Qué onda? ¿Qué te traes con este asunto de los celos y tu pareja? Ahí es. Hay algo. Entonces ya hubo un autoconocimiento. O sea, nadie tiene alguna emoción de la nada, ¿eh? A mí me cuesta trabajo entenderlo. O sea, estoy súper feliz, estoy alegre, estoy canta y canta. ¿Por qué? Ay, pues así amanecí, es que el día está padrísimo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó antes? Yo siempre les digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Uh-huh. Ah, es que me ascendieron. Uh-huh. Ah, ok. Súper. Uh-huh. Ayer lo mesuraste. Uh-huh. Ahorita lo estás soltando. Externando. Uh-huh. ¿Sale? Ahora, el segundo, que ahí es el más complicado, uh-huh, es la autorregulación. Uh-huh. Tengo que aprender a autorregular esas emociones para que se mantengan en la parte positiva, uh-huh, y no se vayan a la parte negativa. Como técnicas, escribir, uh-huh, es de verdad maravilloso, tanto si estoy enojada. ¿Pero qué escribes cuando estás enojada? Estoy enojada por esto. Yo he visto unas cartas, uh-huh, que me han llevado cuando están enojados. Porque les digo, puedes decir groserías, ajá, puedes escribir lo que quieras. Y aparte, ves las cartas como la, uh-huh, la pluma, sí, es enterrada. Uh-huh. Yo sí lo he hecho, ¿eh? He hecho esa técnica, ¿sí?, así de escribir. Luego hasta, ni sabe, así ni se entiende lo que escribes porque lo piensas más de lo que escribes. Luego dices, ¿en serio yo escribí eso? Ay. Yo acá siempre les sugiero, si me lo van a llevar, que ya no lo lean, que me lo lleven. Y ya, ahí se queda. Exacto. Si no me lo van a llevar, que lo quemen. Uh-huh. Como, ¿para qué leer? Y te vuelves a enojar. Y te vuelves a enojar, ¿no? Sí, no. Uh-huh. Entonces lo quemas. Uh-huh. Si estás triste, es liberador. Uh-huh. Yo les digo, las emociones, permítete que estén al lado tuyo. Sabes que están. Y van a estar. Sabes que estás siempre enojada. Van a estar. Pero al lado. Uh-huh. Donde tú puedas controlarla. No que ella te controle a ti. Uh-huh. Entonces, ese es lo maravilloso como técnicas, la respiración, uh-huh, el tomarse 10 respiraciones, la respiración diafragmática, que esa te la enseñan en muchos entrenamientos. Uh-huh. ¿Esa cuál es? Es inhalas, inflas tu abdomen, uh-huh, y cuando sueltas, uh-huh, metes tu abdomen. Uh-huh. Es un entrenamiento. De verdad, tú checa, uh-huh, cómo respiran los bebés. Uh-huh. Y los bebés respiran así. Con la pancita. Uh-huh. Exacto. Ajá, entonces, si tú aprendes y cómo los pongo a practicar, que se pongan la mano abajo del diafragma. Uh-huh. Entonces, cuando inhalen, uh-huh, traten de empujar su mano. No, estás con esto. Empujarlo, no, empujarlo. Mira. Con la panza. Uh-huh. Así. Uh-huh. Ah, okay. Sacando la panza. Uh-huh. Exacto. Okay. Exacto. Okay. Esa respiración, incluso para los cantantes, los deportistas, es una respiración que es necesaria para ellos. Uh-huh. Entonces, también para ayudarnos a una autorregulación, es que haga respiraciones diafragmáticas. Oye, ¿la inteligencia emocional se estudia? Claro, son entrenamientos. Okay. Por supuesto. O sea, y para controlar todas esas emociones o disciplinarlas, ese podría ser un término, tú... ¿Tienes talleres, son terapias o cómo yo lo manejo en psicoterapia? También he dado talleres, okay, de cómo manejar mis emociones. Uh-huh. ¿Y se puede? Claro. ¿Todos podemos? Todos estamos capacitados. Y tú que tienes una nena pequeña, puedes ayudarla, uh-huh, a trabajar desde ahorita su inteligencia emocional. ¿Y cómo? ¿Cómo ayudar a los niños? Yo lo que les digo es que primero se pongan como en el nivel de estatura, uh-huh, ya sea que te sientes, que te hinques, que te pongas a tu nivel. Okay. Porque siempre te ven así, sí, ¿no? Que, a ver, grande. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Uh-huh. Hay técnicas como a los niños decirle, mira, métete en un caparazón y ponte a caminar como león o como oso, o empieza a sacar el enojo silbando como el animal que le guste. Uh-huh. Uh-huh. Hay una psicóloga infantil que utiliza mucho la de la abejita. ¿Y esa cuál es? O sea, que haga como abejita. Entonces, al principio está en su caparazón y estoy haciendo como abejita y estoy...
porque estoy muy enojado. Uh-huh. Y tú lo haces con ella, por supuesto. Uh-huh. Y síguelo haciendo. Cuando te das cuenta, ya lo está haciendo. Un zumbidito. Ya pasó. Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, también el decirle, a ver, vamos a respirar. Vamos a hacerlo uh-huh. juntas. Con los chiquitos y los adolescentes. De la misma forma. A lo mejor. Porque los adolescentes, ay mamá. Ya vas a empezar. Híjole, ves que todo les molesta. A veces fíjate con los adolescentes. A mí me gusta mucho trabajar con adolescentes. ¿Sale? Sí, no, pasa el mío. Porque es que es como hablar un poquito su lenguaje. De chavos. De chavos, ellos están en búsqueda de una identidad. ¿Qué les molesta de los papás, los sermones? Uh-huh. Y que no los entiendas, ¿no? No me entiendes, o sea, tu hijo está enojado. Uh-huh. Está muy enojado. ¿Quieres hablar? Uh-huh. Ahorita no. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Solamente escucho. A menos que quieras que te haga algún comentario. Y empiezas a hacer empatía. Es lo que le falta mucho a los papás con los adolescentes. Empatía. Porque nos somos el rol de papás, bien uh-huh. en serio. Y empiezas, es que tienes que hacer esto, por esto, cha. Viene el sermón. Exacto. El adolescente se harta. Sí. Y ahí empiezan, ay, qué hueva. Licenciada, gente, está sudando. Calor. Y yo estoy... ¿Tienes frío? No, frío. No frío. Ajá. Bueno, entonces seguimos con la autorregulación. Autorregulación. La tercera es la automotivación. Aquí, uh-huh. si se dan cuenta, estas tres primeras tienen la palabra auto, porque recuerden que son mis batallas privadas, personales. Las uh-huh. intrapersonales, el trabajo es conmigo, uh-huh. me tengo que motivar, okay. por ejemplo, uh-huh. perdí el control, ok, volvemos a empezar, uh-huh. la siguiente voy a tomar en serio, es más, voy a estar haciendo las respiraciones para cuando llegue el momento necesario, las utilice, uh-huh. ¿sí? Y la motivación es movimiento, muévete. Bueno, pasamos a las batallas privadas, que es la inteligencia intrapersonal, y nos vamos con las dos interpersonal. Uh-huh. La primera interpersonal, que en este lugar de orden sería el cuarto, uh-huh. es la empatía. Qué fácil, y a mí me encanta cuando la gente dice, no, es que yo soy súper empático, ¿no? Yo me pongo en los zapatos del otro. Uh-huh. No, pero no necesariamente. No, ponerse en los zapatos del otro es lo más fácil. Sí, claro. Ponerte en la silla. Ponerte ajá. en las circunstancias ah, del otro. Sí, claro. ¿Qué pasa cuando viene tu amiga? Ese ejemplo yo lo comento mucho. Y te dice, no, es que mi pareja me engaña, o mi pareja me hace esto. Tu amiga no tiene trabajo, tiene hijos, no tiene preparación, por la razón uh-huh. que sea. Y si tú no eres empática, le vas a decir, yo que tú, mira. Sí. Con dos deditos. Ya déjalo, ¿qué estás haciendo? Déjalo. Ahí, ¿no? Sí, claro. A menos que tú le digas, déjalo, yo te pongo casa, yo te doy trabajo. Sí, claro, yo te mantengo. Entonces, si tú eres una persona empática, uh-huh. le escuchas, y no te pide consejos, por favor, se los pido. No lo hagan. Es, aprendamos a tener un poquito más de oído. Uh-huh. A veces solamente necesitamos ser escuchados. Uh-huh. Porque a mí la respuesta la tenemos nosotros. Donde está la pregunta está la respuesta. Sí, claro. Entonces, esa es la empatía, me pongo en las circunstancias del otro. Yo, en estas circunstancias, ¿qué haría? Ah, bueno, entonces, oye, amiga, mira, déjame ver de qué forma podemos buscar, colocarte en algún trabajo, que empieces a empoderarte, el empoderamiento positivo, no es malentendido, ¿no? Y que pongamos a tus hijos en un lugar seguro para que tú puedas tomar la decisión que tú quieras. Claro. Entonces, eso es empatía. Uh-huh. Y el último, que es cuando ya te dieron tu estrellita de inteligencia emocional, son las habilidades interpersonales. Es cómo me manejo con los demás. Uh-huh. Con la parte social. Exacto. Y ahí en habilidades sociales es justamente la parte que comentábamos, de por qué las empresas están buscando, quieren gente con un alto manejo de inteligencia emocional. Recordemos, 78% del éxito en la vida, uh-huh. profesional, emocional y personal. Uh-huh. Una persona que maneja inteligencia emocional, ya está en sus relaciones interpersonales, es un buen líder. Uh-huh. Es una persona que sabe gestionar. ¿Para qué me sirve la inteligencia emocional? Para solucionar problemas. Uh-huh. O sea, son los grandes solucionadores de problemas. Los estrategas. Los grandes que manejan estrategias. Porque la cabeza la tienen fría. Sí.
Sí. El corazón puede estar caliente. Pero la cabeza fría. La cabeza fría para que esa forma pueda entonces tomar decisiones. Claro. Terminamos con los últimos saluditos. Sí. Beatriz Rúa Herrera, Dios las bendiga. Toño Bar, saludos y mucha buena vibra en este programa. Felicidades. Gracias. Ordaz Celi, saludos, buen tema. Lupita Romero, saludos y un fuerte abrazo. Dora Garfias lo está viendo y nos manda saludos. Y a su invitada, Tete Campos lo está viendo, María Bundis lo está viendo. Saludos a las tres bellezas que nos comparten tan interesante tema. Leti González Maceda lo está viendo. Tete nos manda saludos, hermosas mujeres, excelente tema. Pues muchas gracias a todos. Oye, Chío, bueno, para poder concluir el tema, ¿qué importancia tiene este desarrollo, pero qué impacto tiene en nuestra vida cuando nosotros ya aprendemos a ser inteligentes en este manejo de emociones? ¿Qué beneficios, qué impactos tenemos? Por ejemplo, imagínate una empresa que necesita un director, ¿no? Necesita un director. Le hacen pruebas de inteligencia y tiene un IQ de 110. Estamos hablando alto. Esta persona me conviene porque buen perfil, es inteligente. Le hago exámenes de liderazgo. Por eso salieron las competencias profesionales. Después las competencias empresariales. Porque justamente la mayoría de las competencias son personas con altamente desarrollados la inteligencia emocional, trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas, proactivos, y algo importante que es la asertividad. Imagínate un jefe o un líder sin asertividad, siendo asertivo. Aunque tiene muchos conocimientos, pero voy a salir un minutito. Sí. Dicen, esta persona es sumamente inteligente, brillante, pero es un déspota. O sea, nos trata de una forma inadecuada y eso es porque no hay un manejo. Entonces, cada vez esto se va promocionando más, que la gente que contraten actualmente sean personas con la inteligencia emocional altamente desarrollada. No, y además porque desarrollen equipos de trabajo efectivos, porque hay ocasiones en que si el jefe nada más, aunque tenga el conocimiento, pero no sabe ni delegar, no sabe liderar, no sabe tomar decisiones asertivas, se hace un caos. Exacto. Es un caos. O un líder que no tenga un autocontrol de sus emociones. Va a haber rotación de puestos. Rotación de personal. De personal, perdón. La gente no va a estar a gusto trabajando con esta persona. Por eso es que salió mucho la diferencia de un jefe y un líder, de lo que es hacer una junta y un consenso. ¿Por qué? ¿Qué hace? Todos tenemos el derecho de participar. Por eso son las empresas altamente eficaces, lo que les llaman las empresas felices. Y todo esto es debido a que manejan un alto nivel de asertividad y de inteligencia emocional. Y para que haya estas dos, pues también tiene que haber una autoestima saludable. Por eso hablábamos que es como el kit. Es el trío, lo ideal. El Mac trío. El material. Ya dije una marca. Ay, ¿sale? Ok. Danos 5 tips para nuestros escuchas que podamos manejar. ¿Cómo reconocer, cómo manejar nuestras emociones? En 5 tips. Perfecto. Primero, nos vamos a ir como fue el orden de los pasos a la inteligencia emocional. Que identifique yo mis estados anímicos. Identificar qué me está pasando. ¿Y por qué? ¿Qué me está pasando y por qué me está pasando? A veces tenemos pereza mental, no nos cuestionamos, solamente asentamos, pero no hay un cuestionamiento. ¿No? ¿Qué me está provocando esta sensación? Por ejemplo, es muy frecuente que nos llegue en terapia como el que no tiene sentido en mi vida, siento un vacío existencial, y es todo esto viene derivado a que no hay una identificación de cuál es la emoción que está latente. ¿Sí? El segundo, más vivo por vivir. Exacto. El segundo, que siempre yo les digo, o sea, cuando se sientan en esos estados, pidan ayuda a especialistas. El segundo es las técnicas de respiración, practíquenlas. No solamente en el momento, sino que esté practicando las respiraciones. Okay. Tercero, síganse motivando.
Si algo todavía, alguna emoción todavía está atorada, porque a veces tenemos eso, atoradas las emociones. Y eso, como les dije, nos lleva a la patología, nos enfermamos, ¿sale? Entonces, ábranla, sáquenla y dense permiso. Otra cosa importante es, el mundo necesita más empatía. Sí. Seamos más empáticos. Sí, más empáticos. Empáticos con el que está a tu lado. Que es empatía, ¿no? Entendamos que es empatía y seamos más bondadosos. Así es. ¿Okay? Y el quinto y último es ser más bondadosos. La bondad. La bondad. Yo pongo la bondad, Daniel Goleman también hablaba mucho acerca de la bondad y los tipos de empatía. Okay. Primero, o sea, el que tú imaginas que todos los días te levantes y le pidas que tengan muchas bendiciones, empiezas por tus seres queridos, ¿no? Que tenga bendición, que tenga salud, que tenga trabajo, que esté lleno de amor, que le des paz interior y después te vayas con mis amigos, después te vas con mis no amigos, después te vas con el mundo entero. Entonces estás pidiendo por los demás. Sí. Esa es empatía universal y esa es la bondad. Y eso necesitamos en el mundo. Exacto. ¿No? Pues muchas gracias a todos. Leti nos manda saludos, Abril San nos manda saludos y José Luis Castillo Báez nos manda saludos. Saludos al estudio, excelente tema. Pues muchas gracias. ¿Y dónde te pueden localizar como buena terapeuta, alguien que quiera tener una terapia, una consulta contigo? ¿En dónde te pueden localizar? Directamente a mi celular, es el 22 24 sí. 60 sí. 90 64. ¿Y si das terapias presenciales? Sí, doy terapias presenciales y doy terapias en línea. Ah, ok. ¿Tienes sería cuestión redes de... sociales? Sí, tengo Facebook y estoy como Rocío Limón. Tengo Instagram, estoy como Chio Limón. Ah, ok. Y ya. Perfecto. Porque Twitter no lo entiendo. ¿No? Es que es muy rápido, a mí tampoco me gusta. Pues muchas gracias, doctora, por haber asistido y haber... cambiado la idea de una inteligencia emocional que muchos no entendíamos, que hoy ya nos quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias, Ada. Y esperemos y regreses pronto. Pero por supuesto, y un gusto y un placer estar con dos mujeres tan empoderadas. Gracias, hermosa. Muchas gracias. Pues gracias, amigos. Les invitamos a que nos sigan escuchando. Nos escucharemos el martes dentro de 15 días. Estaremos también con otro tema muy interesante. Y que sigan compartiendo este video, que nos puede ayudar mucho, y a otras personas mucho más. Muchas gracias, que tengan bonita noche y un abrazo a todos. Gracias, amigos. Hasta luego. Besitos.